Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al patio de La Voz del Sur. Hoy, que como no hace falta excusa, aunque sea junio, estamos con carnaval porque desde aquí, evidentemente, esta fiesta gaditana, señera, la disfrutamos todo el año como buenos aficionados. Y hoy tenemos a dos personas que son grandes de la fiesta del carnaval y que además hoy nos dejan la excusa de que podamos entrevistarles basado en lo que se cuenta en este libro, que por fin, después de la pandemia, ha podido ver la luz en el mercado, El corazón de Ángel, de Libros de la Herida, escrito por Miguel Ángel García Argüez, autor de Comparsa, y basado en las vivencias carnavalescas y personales de Ángel Subiela. Y están ellos dos con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes. Muy bien. Época de contratos, supongo que te ha afectado más a ti, ¿no, Ángel? Sí, hombre, yo la verdad en confinamiento a mí me lo he pasado pipa. He estado en Sí. mi casa, pero me lo he pasado muy bien, sinceramente. He disfrutado mucho de mi casa, de mi compañía y de mi mujer y de mi hija y de mi familia aquí y me lo paso muy bien. El tema del carnaval, bueno, pues de golpe porrazo, pues todo se fue al garete, como todo. Y verdad que hemos perdido cosas maravillosas que están aplazadas y esperemos que se hagan en septiembre, ¿no? Como el caso que tenemos que hay un fin de semana que estamos en Córdoba, Zaragoza y Barcelona y esperemos que se haga. Y evidentemente pues ha sido una cosa muy rara para todos. Y en tu caso, Miguel Ángel, que no sé si has aprovechado para escribir, para tu vena creativa o no te has inspirado. No, justo lo contrario, para no escribir nada. O sea, como unas vacaciones. La verdad es que yo también lo he llevado muy bien. Bueno, he tenido, salvo el que he tenido un pequeño problema, un drama familiar, que se ha muerto un familiar Ah, pues y tío, eso hombre. me ha dejado muy tocado, pero por lo demás, exceptuando eso, la verdad es que yo llevaba muy bien el confinamiento. Casi lo he llevado mejor que la incorporación a la normalidad. Esto es que se lleva un poquito el día a día ahora que durante el confinamiento, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿El Pablo. síndrome ese de la cabaña en el que estáis más a gusto estando en casa metido, casi sin ganas de salir o qué? Bueno, a mí me gusta mucho salir. Yo echaba de menos también salir. La verdad, aunque estamos bien en casa, en la cabaña, confinado. El problema no es de la cabaña. El problema es de cómo está el exterior cuando nos lo hemos vuelto a encontrar, ¿no? A la salida de casa, a la salida de la cabaña. Que pensábamos que era ya primavera-verano y es un invierno raro y triste, ¿sabes? Sí, se ha Sin quedado el mundo parado en el mes de marzo, ¿no? sí, eso es muy raro. Y ver cómo está el barrio, cómo están los negocios, cómo es triste y la gente por la calle, el tema de la distancia social, las mascarillas, eso, en fin, la nueva anormalidad, ¿no? Es un poco incómoda y fea, un poquito fea. Ya, no, desde luego, desde luego. Bueno, pues tenemos aquí que estuve con el libro, lo tenía aquí preparado para enseñarlo a cámara, para hacer la promoción como Dios mandaba y todo eso. Y que también se quedó un poco pillado lo que es la promoción de todo esto cuando llegó el coronavirus, ¿no? Sí, la verdad es que el libro se retrasó un poco por una cuestión técnica de la imprenta y luego cuando estaba ya viento en popa para presentarse después, para salir después de carnaval, vino el confinamiento, vino el estado de alarma y vino en la imprenta. Así que pararon máquinas y el libro se ha quedado todo ese tiempo secuestrado un poco involuntariamente. Supongo que tenéis muchas ganas, ¿no? De que el libro viera bien la luz, de que se explicara todo lo que se había estado preparando. ¿Cuánto tiempo lleváis los dos liados con esta historia? Pues, Angelito, no sé cuánto tiempo hemos estado día con esto. Todo el año. Sí, Todo el año, sí. sí, Todo el ¿no? año. Muchas horas de conversación, ¿eh? Para mí Sí. un momento de más agobio que fue el momento en que ya antes de Navidad, que era el plazo de entrega del libro, y bueno, pues tuve que encerrarme en casa y prácticamente dedicarme 24 horas a la confección y a la escritura del libro, porque el material tenía muchísimo. Ángel ha sido súper generoso en su charla, Ángel y el resto de los invitados, ¿no?, al libro, de los entrevistados. Y eso supuso el mes de noviembre y parte de diciembre un trabajo ahí súper intenso de escritura que me levantaba, más que paraba para dormir y comer prácticamente, ¿no? O sea que, supongo que cogió todo el proceso creativo también del final de rematar la comparsa, o este año la Claro, tenéis preparado un poquito eso antes. sumado con las clases, el trabajo habitual, y claro, en esa época es clave en la comparsa. También tenía que estar escribiendo la comparsa, aunque ha sido un poco más relax, ¿no? Este año la escritura de la comparsa
con lo agobiado que estaba con el libro, era un poco también ponerme a escribir la comparsa, era un momento como de relax, como casi de hacer sudoku, ¿no? Sí, así es para ti crear. Así es para ti crear. Sí, sí, además como este año hemos tenido un ambiente en la comparsa muy relajado y la verdad es que todo iba sobre ruedas, ha sido casi un lujo, ¿no? Escribir la comparsa. Tú has estado relajado, Ángel, a ti me da la impresión de que en el tema del carnaval, además de tal como se ve en el libro, relajado lo que es relajado, me parece que no eres, ¿no? No, yo no soy relajado para nada, yo soy muy pesado. Pero yo es que confío tanto en los autores que tengo, tanto Noli, ya sabemos cómo es, en Chapa como José Aranda, que ellos me tranquilizan a mí, ellos por sí, yo sé lo que van a traer, todo lo que traen y hacen es bueno. Y y aparte, como dice Miguel, nos planteamos desde el momento que la comparsa de los listos fue una comparsa que nos divirtiéramos, nos lo pasáramos bien en los ensayos. Y porque el año anterior con los Luceros lo pasamos un mal año en ensayo y no nos gustó nada. Volví a ser el Ángel que a mí no me gustaba y no, yo no quería ir. Me dije, no, yo no vuelvo a caer otra vez en esta trampa, en este veneno del carnaval otra vez. Porque los 3 años que he estado con Miguel al principio y con esta gente, con esta comparsa y este grupo 12, equilibristas de prisioneros, han sido magníficos. Y en los Luceros nos creamos una presión y un tener que ganar por fuerza, que no sé por qué, porque desde que empezamos con los 12, nuestro mayor triunfo era pasarnos bien los ensayos y hacer la comparsa que nos apeteciera, y caímos en la trampa de querer ganar por fuerza, ¿no? Y ahí nos equivocamos. Sí, después de 2 años de sensaciones de que a lo mejor, por lo menos lo que dijera el jurado, a lo mejor podría haber estado un poquito más arriba, que todo el mundo claro. Piensa, mucha gente piensa que era primer premio. Ya estabais como sentí ya obligado, ¿no? A cumplir con ese... Sí, nos crearon un poquito de obligación, pero en nosotros estaba que queríamos y que no queríamos, entonces... optamos por ir en la onda esa de querer hacer una comparsa concursera y ganar a toda costa y nos equivocamos porque al final ni hicieron ellos la comparsa que ellos querían, ni a mí me gustó la comparsa. No es que no me gustara, ojo, una gran comparsa, pero no es la comparsa que a mí me gusta, no es la que yo disfruto en el escenario ni nada de eso. Entonces, bueno, de los errores también se aprende. Hicimos los listos desde que el primer momento Miguel... Y yo y os hablamos, queríamos una comparsa para entretenernos y así lo hemos pasado muy bien. Ya el concurso ha sido otro cantar, tuvimos la mala suerte de ser la primera comparsa, muy frío todo, después ya cuando volvimos a cantar ya estaba todo planificado, en fin, y que ya, pero bueno, es agua pasada y nos quedamos con las sensaciones de que la comparsa de los listos es una comparsa que nosotros la hemos disfrutado y nos ha gustado mucho. Quizás un paso doble de este ciclo. A mí me encanta la música de Noli. Quizás uno de los más bonitos, ¿no? Que habéis tenido, incluso, no sé si mejor que tal, que los equilibristas, pero que sí que es verdad que la pieza de paso doble, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo en que musicalmente, desde luego, era el mejor paso doble del concurso, ¿no? Cosa muy contradictoria, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar... yo creo que Vera le ha dado un baño a todas las demás chirigotas por los cuplés, ¿no? Porque a lo mejor te reía más con el celu que te ríe más, por lo menos yo me río más con el celu que con el Vera y lo tengo tanto cariño como uno como el otro, aunque yo soy muy del celu, pero Vera se ha llevado el gato al agua en los cuplés, que es el alma principal de lo que es la chirigota, igual que el tango en el coro. La comparsa es el paso doble, por esta regla de tres a nosotros no se nos ha mirado igual, ¿no? Pero bueno, es lo que nosotros decíamos, hombre, si con este paso doble no estamos ahí peleando arriba del todo, pues entonces para que vámonos. Pero bueno, es la cuestión de gusto de 5 personas y hay que aceptarlo y ya está. Y es quizá la composición, bueno, yo no sé, a mí hay paso dobles que a lo mejor no es que me gusten más que el de los listos, pero sí hay paso dobles como el de los equilibristas que me parece maravilloso, ¿no? Y el de los prisioneros, un paso doble muy concursero, muy agresivo, con mucha fuerza, pero los equilibristas, paso doble me parece muy bonito. Y este de los listos lo pongo en la misma forma y estilo que el de los 12, más que de otro, ¿no? Pero bueno, el paso doble ha resultado, la gente, yo creo que ya más que falta tocarlo con 2 cocos, la gente ya lo han interpretado de todas las formas, y eso, bueno, eso dice mucho a favor de la comparsa, ¿no? Entonces,
Vienes este año para escribir ese paso doble, ¿era más sencillo que otros años que tenía más dificultades a la hora de encajar letra con esa música, con esos requiebros que daba la música otros años? ¿Este año era más sencillo o igual el Noli de Noli? No, Noli es muy similar. Si analizas con su música con un poco más de calma y de profundidad, la verdad es que más o menos son todo, tiene la misma estructura. Noli es súper, súper conservador en la forma de hacer la estructura de paso doble. Y yo sí que es verdad que lo pasé muy mal el primer año con los 12, que tenía por una serie de circunstancias concretas, tenía unas dificultades técnicas jodidas, pero luego yo ya le cogí el rollo. Entonces a mí ya no me ha costado especial, le cogí el truco y ya no me ha costado especial interés. Yo lo que sí quiero partir una lanza a favor de los listos, porque es verdad que fijaros que estamos hablando del paso doble, pero es que a mí el popurrí de los listos me parece el mejor que hemos hecho nosotros, José y yo, al menos, el mejor popurrí, el más completo, el más rico, el más sorprendente musicalmente, el más... Lo que pasa es que por H o por B, la gente parece que se ha quedado nada más que con el tema del paso doble y lo ha flipado con el paso doble, que también es una maravilla lo que nos ha hecho Noli, pero los listos a mí me parece que tiene mucho más mérito ganado para estar entre las mejores comparsas, y cuando digo las mejores, quiero decir la final, más allá de la música de paso doble o de las letras de paso doble que hayamos podido llevar. Yo creo que dentro de un tiempo, si la gente reescucha con calma el popurrí, por ejemplo, o la presentación de los listos, verá cuánto hay ahí la apuesta de hacer una reinvención, de cambiar el estilo, de buscar otras fórmulas. O sea, el listo se ha comido un montón el coco, bueno, se ha comido un montón el coco, quiero decir, y ha jugado un montón, ha sido muy libre haciendo. Hay una cuarteta que lleva ritmo de trap, ¿verdad? La cuarteta que hacemos, en la que hablamos de Juan Carlos. El final del popurrí es sorpresivo, es muy diferente a los finales estándares de los popurrí, esos que buscan el zapatazo y el aplauso, este busca pegarte el pellizco de otra manera. En fin, quería romper una lanza a favor de ese popurrí. Sé que queda feo porque es mío, lo he hecho yo. No, hombre, y tiene además un secreto de ese popurrí que hasta que no se termina de confirmar en Twitter, me parece que es Miguel Ángel, de que una cuarteta era un homenaje a Juan Carlos Aragón, pero muy, muy sugerente, ¿no? Sí, pero hay mucho más. La primera cuarteta, que parece un poco más circense, dice muchas cosas, es muy política. En el último, la última despedida es una reflexión sobre el propio concurso y sobre el miedo a perder el concurso, ¿no? No a perder la competición, sino a perder la pasión que mueve el concurso. Bueno, en fin, yo no quiero explicarlo porque tengo que explicar los otros. El secreto también de la poesía, ¿no? Pero había mucho, pusimos mucho, tiene muchas capas de lectura ese popurrí. Yo creo que para mi gusto, es el popurrí que más me gusta de los que hemos hecho, ¿eh? Incluso superando al de los prisioneros, que creo que fue el más redondo que nos quedó, pero yo reivindico el popurrí de los listos. Y entrando ya, enganchando con el tema del libro y hablando de secretos que se desvelan, yo creo que este libro, además, la declaración de intenciones, si al final podemos ver que lo puede ver la gente, pues lo ponemos, que lo mostramos aquí en pantalla. El corazón del ángel, que además viene a decir que el nombre artístico del director es el Subiela, ¿no? Como se dice, pero aquí está, aparte del Subiela, está Ángel, ¿no? Es un poquito, no sé si era un poquito con eso con lo que quería jugar, también con estas alas negras que recuerdan evidentemente a la comparsa de Los Ángeles Caídos, precisamente. ¿Qué secreto es el que más te ha llamado la atención del Ángel que has podido conocer durante este año en el que has estado elaborando el libro, Miguel Ángel? Bueno, a ver, yo Ángel, por suerte lo conozco y lo trato y lo admiro, lo quiero desde que empecé a trabajar con él, desde el año de los 12, ¿no? Y cómo es su personalidad y su compleja y fascinante personalidad, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sobre todo hablo de su personalidad carnavalera. Yo ya tenía la suerte de conocerlo. Aquí, lo que he conocido, que me ha sorprendido de Ángel, más que ver con Ángel, tiene que ver con las comparsas que él ha dirigido. Es decir, he descubierto muchas interioridades de agrupaciones que yo, desde que era chavalito, he estado siguiendo con pasión, porque yo desde que Ángel empezó con Antonio, para mí eran los dos referentes. Y sí que para mí ha sido mucho más interesante descubrir eso, las interioridades y de cómo se hicieron las cosas. Con respecto a la personalidad más profunda, con respecto al corazón de Ángel, como digamos, de él como persona, ya digo, yo ya conocía muchas cosas que me sorprenderán menos a los lectores del libro,
que no conozcan personalmente a Ángel, sí que se les dará esa visión más íntima, más familiar de él, ¿no? Y Ángel, qué locura, ¿no? Que te hagan, que te escriban una biografía como ha hecho Miguel Ángel, que además dentro del mundo del carnaval y la literatura, evidentemente un grande, independientemente además de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha hecho con las comparsas y demás. ¿Te ha ayudado, digamos, a conocerte un poquito a ti mismo? Eso de verte reflejado, verte ante el espejo, ¿te ha hecho reflexionar o te ha hecho repensar cosas que hasta ahora no te habías parado a pensarlo después de tantos años? No, yo no me he parado a pensar nada. Yo he hablado y he dicho lo que yo lo que yo siento y lo que yo la vivencia mía y mis recuerdos y mis cosas. No he pensado ni de... Después sí que es verdad que cuando terminaba de hablar con Miguel y me venía de Cádiz para Barbate en mi coche, pues iba mentalmente repasando las cosas que y decía, pues que hay que ver ese año, hay que ver lo que pasamos, hay que ver o qué vino lo pasamos, en fin. Sí hacía, pero no me he querido mirar. De hecho, sigo sin haber leído el libro. He leído unas cuantas páginas, pero no lo he leído. No lo he leído. Lo digo, tiene que tener su momento, que a mí mi cuerpo me apetezca y demás. De hecho, me han llamado muchísima gente, por suerte, que están encantados con el libro, que le parece un libro muy bonito, muy bien trabajado, muy bien llevado por parte del fenómeno que es Miguel Ángel, que es una máquina para esto. Y todo el mundo me halaga el trabajo de eso. Y amigos míos que también han estado ahí que están ahí en el libro, que relatan su historia paralelamente conmigo, sin saber lo que hablamos uno y lo que hablamos otro, pues hay más cosas, porque ya mi amigo José Luis Naranjo me ha recordado cosas que yo, a ver, que de todo no me puedo acordar, ¿no? Y anécdotas y cosas que vamos, que te quedas flipado. Pero no he empezado a pensar en ningún momento en que si cómo soy ni cómo que tengo que decir. He sido, como dice, no sé, lo dijo la pareja de Miguel, Bea, dice, Ángel, se ha abierto el corazón en canal. Pues es lo que he intentado. Y como el libro bien te lo dice, desde el corazón. Creo él ha hecho con el corazón el libro y yo me he expresado con el corazón y he dicho lo que siento con mi corazón. Y en esos ratitos que tenía con Miguel Ángel, te paras a pensar y se me cachis la más, entonces me equivoqué o me cachis la más, o tú a ti te gusta ir por la vida diciendo, bueno, la decisión que tomé en aquel momento fue la que tenía que tomar, ahora esto, ahora lo otro, ¿te has dado tiempo a pararte por lo menos a pensar en eso? No, en el momento que lo recordaba, en el mismo momento mis pensamientos, a algún momento de arrepentimiento y otras veces de orgullo, ¿no? Porque cuando hablo de lo mejor que se me ocurre alguna idea, una cosa, ha habido gente que me han querido otorgárselo, ¿no? Y lo cuento con más ánimo porque como que yo, eso fue un... Yo tuve parte de culpa en esto. Y cuando lo he hecho al revés, cuando me he equivocado, he dicho, me cacho en la madre. Si pudiera volver atrás, no lo haría, seguro. Sí, en el momento en que lo he dicho, me he hecho el juicio, para lo bueno y para lo malo. De todas esas comparsas, yo hay algunas cositas muy concretas que me habría gustado, que me gustaría preguntaros, que viene un poco a completar esas sensaciones del carnaval, de cómo vivía el carnaval ambos. Y se me ocurría pensar, digo, no sé qué tipo de comparsa, cuando habla también de otras comparsas, algo que la gente que nos gusta el carnaval, de Ángel Subiela, que sobre todo habla en la época en la que está concursando y en ese momento a lo mejor un poquito más difícil echarle un piropo adelante. De todas estas comparsas de todos estos años, ¿cuál te habría gustado? ¿Cuál te habría gustado participar? ¿Alguna que reflejes, por ejemplo, en el libro? Al principio empieza con Los Soldaditos, con España la Nueva, que son comparsas que competían, digamos, y se ve cómo va... Como ese pique de todos estos años, ¿qué es lo que más te habría gustado? ¿Qué es lo que me habría gustado participar? Hay, no sé si lo digo en el libro, no lo sé, seguramente, porque no he llegado a esa parte. Creo que voy por. Me he quedado entre tus brazos, creo que me he quedado por ahí. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo, cuando se estaba concursando el año del Teatro Andalucía, que el Falla estaba cerrado, pues ese año fue el año de Calabaza. Yo fui a escuchar Encaje Bolillo, porque para mí eran ha sido nuestro ídolo. Yo no sabíamos la alineación como no sabemos la alineación del Cádiz del Ascenso, que cuando en Jerez, y no sabemos la alineación. Y no sabemos la alineación de lo que son madridistas del Madrid Galáctico y demás, ¿no? Entonces, esa delantera mítica pues era la donde nosotros los chavales que empezábamos, en donde nos fijábamos, ¿no?
Y me acuerdo perfectamente que cuando se abrió las cortinas, digo, encaje bolillo, ¿no? Teatro, imagínate, a rebosar. Y cuando yo vi esa estampa, esos tíos abiertos, la comparsa abierta totalmente con ese canasto, a mí eso me impactó de una forma, y la forma de cantar. Y cuando tal como salgo del Teatro Andalucía, bajo la cuesta y me encuentro a Martínez Antonio con su exmujer, con Begoña, que ella era muy de, más de Martín que de Antonio. Martínez. ¿Ah, sí? Sí, sí, ella decía, ¿cómo está mi Antonio? Y yo decía, pues ¿cómo está? Si es el mejor. Y decía, no, no, mi Antonio Martín, no, mi, ¿sabes? Y siempre teníamos ese pique los dos, ¿no? Y mi Antonio se quita el auricular y me dice, Ángel, esto es tan bueno como yo lo he escuchado. Y le digo, no, que va, Antonio, es mejor, tío, mejor. Y Encaje Bolillo a mí me marcó y me volví loco cuando escuché Encaje Bolillo. Mira que yo he estado en muchos sitios, por suerte he visto comparsas míticas en los ensayos, como Mandingo, como esta Andalucía, de las Peñas me la he pegado toda porque he parado toda mi vida en la Peña, he nacido en la calle de la Peña en esta Andalucía y he visto comparsas antológicas, ¿no? Pero Encaje Bolillo a mí, yo que creo que si se busca en el diccionario, y Miguel a lo mejor no está de acuerdo conmigo, la comparsa, yo creo que sale Encaje Bolillo, la comparsa, ojo, después viene el giro de tuerca de los piratas, o de los sordaditos, o de otras, ¿no? Pero comparsa, comparsa redonda, para mí Encaje Bolillo. Miguel Ángel, de las comparsas que ha hecho Ángel, ¿en cuál te habría gustado estar involucrado? O sea, ¿cuál dices tú, ostras, ojalá hubiera yo escrito, no sé, Los Piratas o Calabaza? ¿Cuál te habría gustado a ti como autor escribirle a su biela? Vaya, vaya pregunta, porque fíjate, han gastado los mejores, ¿sabes? Han gastado con los maestros, con los grandes maestros. Mira, de la época de Antonio, ¿cuál me hubiera gustado escribir? Seguramente La Ventolera. Seguramente anda, La Ventolera. Qué buena. Sí, seguramente La Ventolera. Y porque como idea me parece súper seductora y a mí me gusta mucho ese tipo de tipo, nunca mejor dicho. Y de la parte de Juan Carlos, pues fíjate, de esos tres, ¿con cuál te queda, Dios mío? ¿Con cuál te queda, Ángel? Ah, El Caído, sin duda. Yo también creo que sería la que, como letrista, la que más envidio, ¿no? O sea, El Caído, porque a mí también ese rollo teológico canalla de Juan Carlos me pone como una moto. Yo también estuve en colegio de cura y entonces lo pillaba, entendía todo ese rollo que, con la mitología cristiana, con la teología, ¿no? Y luego de la parte de Tino, Las Estaciones y La República son las que llevo también ahí en el corazón. La Cuadrilla es un comparsón espectacular donde los Carapapas hicieron una obra maestra. Y a mí me gusta mucho la idea de cómo escribe este libro. Lo estábamos hablando antes fuera del micrófono, de cómo le vas dando voz a cada uno de una forma estructurada. Yo animo a la gente a la que le guste el carnaval, que este libro creo que le va a sorprender para bien, una lectura muy amena, donde muchos de los, no sé si llamarlo personas o personajes del libro, son personas reconocibles, se les pone cara y entonces las expresiones se entienden muy bien por dónde van los tiros, lo que dicen, lo que sugieren. Yo no sé, Miguel Ángel, si Ángel Subiela, aparte de biografía, tiene también, por todo lo que ha significado en Cádiz, en el mundo del carnaval, tintes de personajes literarios. ¿Tú que sabes un poquito de esto? Sí, no hay ninguna duda. Qué bueno. Ángel sería un estupendo protagonista para una novela. De ficción. ¿Qué novela? ¿Qué novela haría con Ángel? Mira, Ángel sería un estupendo protagonista para una novela negra, un detective protagonista de una novela negra. leyendo las intenciones de la gente, ¿no? Ángel, ¿tú ahí te ves reflejado ahí o no? Seguro. Miguel me conoce bien. Cogiendo por el pescuezo a los malos y... Bueno, tampoco soy de soy tirado para adelante, pero no, en mi vida he tenido pocos enfrentamientos, casi ninguno, ¿no? De llegar a las manos, no soy... Sí, soy tira para pa adelante, soy un tío que cuando tengo que tirar para adelante, tiro para adelante, pero no... No a las manos, ¿no? Sí, pero sería un... Lo estoy pensando ahora mismo cuando has hecho la pregunta, nunca me lo había planteado. Pero haciendo... Si él fuera detective, su cualidad sería que se movería con igual soltura y astucia por los bajos fondos, buscando, hablando con un... ¿Sabes? Buscando en un yo qué sé, en un antro cutre a las 4 de la mañana, buscando una pista,
que moviéndose en altas instancias políticas con, ¿verdad?, con un enchaquetado, y se movería con igual soltura en un terreno o en otro, como tiene que hacer un buen detective, claro. Ángel, ¿a ti qué te da más miedo entonces? ¿Los hartos enchaquetados del carnaval o la calle? ¿Qué es lo que la gente, los aficionados? ¿Qué es lo que te gusta más y qué es lo que y dónde tú te sientes mejor? Yo me siento muy bien en el lugar de ensayo, es donde me siento bien, me gusta. Y después me encantaba el concurso, me encantaba. Me lo veía entero con papa, vamos, pero que me lo comía con papa, pero ahora llevo unos años que no me gusta nada, no disfruto nada del concurso. Y no me gustan la gente que no han hecho nada en el carnaval, los mediocres, y están ahí como si hubiesen hecho, no lo sé, obras maestras y hubiesen inventado esto. Y me da mucho coraje ese tipo de personas, porque incluso los grandes, los que son tan grandes, se dan menos importancia que esta gente, ¿no? Y están, en vez de están para aportar o para hacer cosas relevantes que se hablará de ellos, al revés, se hablan cosas de que no son capaces de hacer o que hacen mal. Entonces, y encima se alardean, ¿no? Cuando consiguen algo mínimo, alardean. Y son la gente que no me gusta. Y por desgracia creo que el concurso de Cádiz está en manos de mediocres y es lo que no me gusta. ¿Estás cansado, Ángel? Porque, no sé, algunas declaraciones el año pasado, en entrevistas que se ha comentado mucho, muchas de esas que hiciste con Carly, este libro y este año, el hecho de que saliera a la luz una biografía, no sé si ya daba pistas de ese final anticipado. No te quiero hacer la pregunta abiertamente, que te ha hecho todo el mundo, ¿qué va a ser el año que viene? Porque además es precisamente un año muy complicado de decirlo por muchas circunstancias. Te lo voy a formular de una forma un poquito más elegante. ¿Qué capítulos faltan por escribirse o qué capítulos te gustaría que se escribieran en el libro? Pues no lo sé. El capítulo que se va, si se escribe algún capítulo, es lo que decida mi compadre, que decidamos la gente que yo aprecio de esta agrupación. Y ahora mismo estamos en el modal pause y estamos ahí en pause ahora mismo. No sé, es que si te, como me dice mucha gente, ¿no? Incluso David Carapapa lo dijo en una entrevista, no estaría bonito que nos fuéramos Carly y yo por la puerta de atrás porque no hemos entrado en la final. Pero ¿cuál es la puerta grande? Un primer premio, pero a lo mejor me llevo un primer premio no en la comparsa de mi vida o la comparsa de mi sueño. A lo mejor con un cuarto premio como los equilibristas puede ser una de mis comparsas de mi vida. Entonces, ¿dónde está aquí el medidor, no? Entonces, no sé. Lo que sí quiero es disfrutar. Disfrutar de mi autor, de mi grupo y de los ensayos. Y ya después del concurso, pues ya eso ya es lo único que tú no manejas, ¿no? Y entonces ya esto cada vez más complicado, cada vez más difícil. Y es lo que me cansa, ¿no? Me cansa porque no me gusta el concurso, pero no porque me den un premio menor o un premio mayor, sino porque no me gusta el concurso en sí, no me gusta. No es atractivo para nada, no hay nada nuevo, no hay sorpresa, no hay nada, seguimos en lo mismo, estancados en lo mismo, no gira nada, no se ven venir, digamos, cosas frescas, no se ve venir nada que aporte otras ideas, otras historias. Y está un poco, creo que está un poco estancado en todos los ámbitos. Y no quieres, no te da las ganas de protagonizarlo como ya lo ha hecho y ya se ve en el libro, que ha sido partícipe de esa revolución, de esos cambios, desde la llegada de lo mediático, la llegada de del fenómeno fan, que además son un apartado muy bonito del libro en el que se explica cómo crece esto hasta que estemos aquí hablando, ¿no? Claro. De comunicación. No te dan ganas. Sí, tú me perdonas, pero si no te parece que vestirse con 56 años de ratón no es tener ganas de hacer un triple salto mortal que venga Dios lo vea. Pero, amigo, yo cuando hablo con Chapa y se lo digo, Miguel, es que tenemos que hacer un poco más que los demás, no por nada, no por nada, sabemos todo por qué, no, pero tenemos que dar un saltito más, un giro más, y entonces me podría vestir otra cosa más sencilla, pero nos gusta arriesgar, me gusta. Hay una cosa que nunca me ha gustado, y que digan, el Subiela siempre le gusta ir de guapo. Y jamás he ido de guapo. He llevado los tipos más arriesgados, me gusta maquillarme, me gusta disfrazarme. Cuando veo un disfraz bonito, me lo pongo y digo,
Sí, monísimo, pero yo no voy disfrazado de carnaval. A mí me gusta disfrazarme de carnaval. Y entonces, podría hacer otras cosas, podríamos hablar otros tipos más sencillos, pero nos gusta arriesgar porque, aparte, yo creo que eso es lo que esperan la gente de las comparsas donde va Subiela, ¿no? O los tipos que se le ocurren a Subiela, ¿no? Porque si ya me vestí con 40 y tantos años de árbol, pues ahora con 56 años vestirme de ratón, yo creo que es muy meritorio, ¿no? Pero bueno, si hay que hacer otro triple salto mortal, yo me apunto. Además, yo se lo he comentado a Miguel y a Osaranda, que yo, si tuviera que ir para adelante, estoy en sus manos y me presto a lo que ellos digan. O sea, no me importa el tipo que yo quiera, la idea que yo le apetezca y el tipo de comparsa, porque es lo que me pide el cuerpo. Si ya, entre comillas, lo he ganado todo en el carnaval, me pide pasármelo bien y que sea diferente. Eso es lo que me pide el cuerpo. Y tú, para escribir este nuevo capítulo, Miguel Ángel, ¿tú tienes ganas también de ayudar a una persona que, además, entiendo que a través del libro has repasado toda esta trayectoria con mucho más detalle, como estábamos contando? También tiene que imponer un poquito seguir escribiendo capítulo con Ángel Subiela, ¿no? ¿O lo pone incluso más fácil? ¿Cómo es ese proceso creativo y cómo es el hecho de querer reinventar? ¿Cómo se le coge el guante cuando Ángel te dice vamos a reinventar y vamos a dar un salto? No, yo bien, porque a mí, bueno, voy a hablar por José y por mí, ¿no? Por los dos, que son un poco, porque Noli lo que hace el hombre la música de Paso Doble y, bueno, a ver los regalazos que nos hace, ¿no? Pero a José y a mí nos gusta, nos va mucho la marcha. Nosotros le tenemos cogido esa horma también a la cosa. Nos gusta, Ángel antes habló del año de los luceros, que fue una apuesta por hacer una cosa mucho más sobria y clásica, digamos, ¿no? Y menos arriesgada. Y que fue una cosa que hicimos conscientemente, como ha dicho Ángel, porque, bueno, nos pudo esa... Y ha sido el año que más frustrado hemos acabado todos, ¿no? No por el resultado final de la comparsa, que la Lucero también es una comparsa que está muy bien y a nosotros nos gusta mucho. Pero sí que es verdad que es mucho menos estimulante que hacer los listos o hacer los equilibristas, que también fue... o los pájaros, vestirnos de pájaros dentro de una jaula, ¿no? En fin, ese tipo de propuestas nos ponen mucho más y sabemos que Ángel, por supuesto, lo acaba de decir, ya se ha vestido de árbol, ¿sabes? Se ha vestido de espíritu, ¿sabes? O sea, que precisamente no es una persona que se amilane ante ese tipo de cosas, afortunadamente, y por eso yo creo que también es por lo que es uno de los grandes, por su audacia, ¿no? Y nosotros, José y yo como autores, nos va la marcha también nos gusta comernos el coco y hacer cosas más diferentes, más arriesgadas, no solamente ya en tipo, también en letra, también en concepto, en música. Pero impone escribir para Ángel y además que le has escrito el libro que ya vaya, está unido para toda la vida, más allá de las comparsas. Ya lo estábamos antes, porque además sí. Ángel y yo hemos tenido, desde que nos conocimos, una relación muy fluida y muy bien, nos escalamos rápido el uno al otro desde el principio casi, ¿no? Y nos hemos entendido muy bien. Hemos discutido, pues claro que hemos discutido, porque en todos los procesos de creación colectiva siempre hay discusiones, pero han sido siempre discusiones que jamás han tocado hueso, ¿no? Han sido discusiones muy epidérmicas y no había duda de la complicidad que teníamos. A mí no me impone, primero porque la actitud de Ángel no es impositiva frente a esa fama que tiene de... Que ha salido y que yo mismo tenía antes de conocerlo, ¿eh? De que parecía que era una persona que se llevaba a los autores a su terreno, que los ponía a trabajar a su gusto, para que, digamos, como piezas para una maquinaria que él manejaba de una manera absoluta. No, Ángel no es así, al contrario, Ángel es una persona que está siempre abierta al trabajo en equipo. Bueno, si Ángel está muy seguro de una cosa, pero si ve que el grupo duda, y bueno, y especialmente si ve que Carly duda, entonces sí que hay duda, ¿sí? No es una persona impositiva que dice lo tengo súper claro, seguidme chicos y no discutáis nada de lo que digan. Esto precisamente me lleva a una de las últimas grandes cosas que quería repasar del libro, que incluso la gente que le gusta el carnaval pone muchísimo, enfatiza mucho en el tema de los autores, hay comparsas, chirigotas, coro, que seguro que el autor es... el que tiene casi todo el peso creativo. Pero en este caso, Ángel, yo creo que es una reivindicación de esa figura, ¿no? Del curro del día a día y de cómo el propio componente es el que de verdad acaba decidiendo en último término muchísimas de las cosas que luego podrán salir bien, podrán salir mal, por tu trayectoria, por lo general, desde la idea, lo que tú vas proponiendo va saliendo bien. Pero esto yo creo que termina de explicar de verdad cómo es
la importancia que tiene un grupo y las personas que son las que de verdad van sudando ese repertorio, ¿no? En definitiva es la importancia que no nos dan, sinceramente, porque con todo mi respeto a los autores, las medallas son para los autores, los triunfos son para los autores, todo es para los autores. Y los premios son para los autores. No he visto todavía yo un premio a un componente, ni a un tenor, ni a un segunda, ni a una octavilla. Y cuando digo un premio importante. No hemos visto un componente, un tenor, ser pregonero del Carnaval de Cádiz, ni ser Dios Momo, ni cosas así. No, bueno, Dios Momo quizás sí, pero por regla general. Entonces sí, yo reivindico el grupo. Mi autor que no me lo toque, mi autor que esté conmigo, muero con él y voy a muerte con él. Pero los que estamos todos los días ahí en un cuarto metido y luchando y después un autobús y dándonos la vida en la carretera y eso que no me los toquen tampoco. Entonces, he tenido la suerte de estar rodeado siempre de componentes, de compañeros muy importantes que han aportado tanto y tanto y tanto y tanto que si la gente... que cuando se cuenta estas cosas la gente se van a dar cuenta de mucho, mucho de lo que había ahí, que lo que aportaban, ¿no? O lo que aportábamos. Entonces, esa también es una parte de reivindicación que tiene el libro por mi parte, por mi persona, sin pretenderlo, pero sale, ¿no? Sale natural porque a la vista está que en todos los grupos siempre hay gente que trabaja mucho, mucho por los autores o para el autor y no aparecen por ningún sitio, ¿no? Entonces sí que es una forma de reivindicarnos esto. Tampoco me gusta que digan la comparsa de Subiela porque no he escrito en mi vida. No me gusta. Cada 20 voy intentando poner... Mira que se lo explico. La comparsa del Chapa y Aranda o y Noli o del Chapa. Nada, no entran a razones. Pone después los carteles lo que dan la gana y se lo voy advirtiendo cada vez que hacen un cartel. Lo venden como quieren venderlo y ya está. No me gusta tampoco digan la comparsa de Subiela porque no es mi comparsa. Es la comparsa de 16 tíos que nos metemos en un cuarto y que luchamos codo con codo, ¿no? Pero esos sellos ya, la comparsa de fulanito, de menganito y el resto, pues nada, que vengan otros 15 que no pasa nada. Eso es lo que no me gusta. Creo que hay que darle el sitio que se merece a los componentes también. Y por terminar ya, aquí, como bien decía, abría el corazón. Son guiños, además, que vas haciendo, incluso apelaciones directas a ciertas personas con las que has roto la relación en los últimos años. ¿Tienes ganas de, si fueran las próximas, en algún momento, cuando vayan llegando las últimas comparsas, que yo personalmente, como aficionado, espero que eso tarde muchísimo en llegar, y si es con el Noli, Chape y Aranda mejor, pero como sea. Antes de marcharte del carnaval, ¿te gustaría cerrar cuenta con mucha gente No, con mucha gente, sinceramente. Todo el que venga o quiera que coger mi mano, aquí estoy yo encantado. Yo no le voy a negar nada a nadie del carnaval, a nadie. Ni no voy a negar mi mano y una charla y un café, como bien dice el Chapo en el paso de los listos, un cafelito, con un cafelito hemos solucionado muchas cosas en el mundo, ¿no? Pero sí que hay una persona que, sinceramente, es la que me gustaría volver otra vez a la amistad con él y al convivir y demás, ¿no? Que Rafael Velázquez, el mexicano, el padre. Entonces, es con la verdaderamente con la persona que a mí siempre, bueno, que es una cosa que a mí me afecta y me sigue afectando porque, bueno, porque es una persona a la que yo quiero mucho y porque ha sido para mí como un hermano y entonces, sí, el resto, los demás que no me hablen, que tampoco son muchos, ¿eh? Tampoco son muchos, o no me quieran hablar, ya eso es su problema, pero que no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos, y mi mano está aquí tendida, y encantado si yo tuviera que tomarme un cafelito, y por Dios. ¿Y todo tiempo que te cojan el guante a raíz del libro, a cuenta de que haya salido? No. Hay un autor que el grupo, bueno, a Are le tiró, el grupo sí le tiró el guante el año que hicimos los 25 años de los Piratas, el grupo lo invitó, lo invitaron a ella que estuviera, que lo que queríamos era hartarnos de cerveza, porque no queríamos ni cantarlo, queríamos quedar en un bar, hartarnos de cerveza y bueno, y a uno se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no recaudamos dinero para los niños sin juguete? Y hicimos eso, hicimos dos pases, que no eran otras pretensiones, ni nos queríamos vestir de pirata, ni nada de eso, y invitaron a Ares y por lo visto dijo que no, era un guante que le tiraba el grupo de los piratas, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a ver, nos tomamos unas pocas de cerveza y lo pasado, ¿no? Si ha pasado algo, claro.
Entonces, por el resto, no. Con David Carpapa, bueno, lo vi el sábado o el domingo de carnaval, él se bajaba y yo lo saludé y él me saludó a mí correctamente, que no, que era con, también con un auto que yo no había terminado, no habíamos terminado bien. Tuvimos una conversación que no nos gustó, probablemente a mí no me gustó, pero no pasa nada, cosas del carnaval y pelillos a la más y nada, y pues escucho con mucho interés sus comparsas y las cosas que él hace, y sin ningún ánimo de desprestigiar ni de no, para nada, para nada. Pues ya para terminar, la última pregunta que os la lanzo a los dos, como la brevedad que queráis, porque estamos aquí echando un buen ratito, por lo menos a mí me está encantando compartirlo con ustedes. Una cosita, empezamos por ejemplo con Miguel Ángel, que es el que lleva ahí un ratito más tiempo que allá, una cosita que hayas aprendido carnavalescamente o no, de compartir este libro, estas comparsas con Ángel Subiela. Una cosa que haya aprendido, bueno, tiene que ver un poco con lo que acaba Ángel mismo de decir. Como alguien de puertas para afuera, ¿no? De puertas del corazón para afuera. Como alguien que tiene tanto ganado y tanta trayectoria y que, bueno, prácticamente es una leyenda viva de la comparsa, además en activo. Como, sin embargo, es capaz de, cuando recuerda su pasado, ser capaz de reconocer sus errores, porque el libro está lleno de autocrítica de Ángel hacia sí mismo, reconociendo cosas en las que se equivocó, igual que otras cosas, como él mismo ha dicho, ¿no? Pues se mantiene firme que aquello que actuó con justicia y que la injusticia vino por otro lado. Pero cuando la capacidad de Ángel de redimirse a sí mismo, siendo autocrítico, ¿no? Mirándose con ojos de sabiduría, es decir, el Ángel que ahora recuerda y mira no es el Ángel que estaba viviendo cuando tenía 30 años en la cumbre del tsunami, ¿no? En la que estaba él y toda su comparsa subido. Eso sí que me ha dejado un pillado. Y yo me gustaría con los años tener también esa capacidad de relativizar las cosas y de, bueno, reconocer los errores, ¿no? Y más si en alguien que tiene esa fama de ser orgulloso y soberbio como es Ángel, que es una fama desde luego inexacta, ¿no? Pero eso para mí, desde lo humano, no desde lo carnavalero, hablo ya desde lo estrictamente humano, sí que ha sido toda una lección de sabiduría que me ha regalado, iba a decir el libro, pero quien me lo ha regalado ha sido Ángel. ¿Y Ángel, con qué te quedas de estas comparsas y de este libro, de este tiempo que ha compartido con Miguel Ángel? Yo me quedo con la parte que toca con Miguel, las charlas que hemos tenido, el conocernos más el uno al otro y como con Miguel da gusto hablar, porque Miguel es una persona que ve el carnaval, no es muy diferente a los autores con los que yo he salido, en la visión hacia el carnaval, ¿no? Él es un tío que se toma el carnaval más tranquilo, es más aficionado incluso que competidor, y eso a mí me tranquiliza mucho, porque yo quiero ser también aficionado, cosa que no conseguí en mi vida. He sido un peleón y un guerrero, pero con él sí hay habido muchos momentos en que he aprendido a ser aficionado. Me falta solamente terminar de autoconvencerme de que las letras que él hace, aparte de ser magníficas, que me importara un bledo que fueran concursero o no, porque hace pasoles maravillosos y por culpa del concurso pues tenemos que recurrir a las letras cañeras y demás para entrar en una dinámica de concurso, que son las que pegan y las que el jurado quiere y que los aficionados quieren. Eso es lo que me falta a mí de autoconvencerme referente a Miguel, ¿no? Y porque ya en cuanto a persona, pues ya lo he dicho, muero con él y de luego tiene que estar en mi batallón de pelea y a la guerra con él, seguro. Y el libro, pues sinceramente, el libro me deja muchas satisfacciones, y no lo he leído todavía, pero lo que he visto es que me cuesta mucho trabajo leerlo. Me da mucha mucha armonía, me da mucha mucha tranquilidad leerlo, me da mucha añoranza, me da mucha mucho sentimiento, pero alegre a la vez, ¿no? Y era el primer día del libro, el segundo día, yo no quería que fuera un libro polémico, no quiero que se enfade nadie conmigo porque yo no le guardo rencor a nadie. Eso era a Miguel, cada vez que hemos hablado, Miguel, y me están dando mucho, están hablando la gente, y la gente me dice, todo lo que hablan, que para nada, que el libro es muy bonito y es lo que más destaco, ¿no?
pero si hay una cosa que si me faltaba algo de que me terminara de llenar el libro, y es que el primero que me llama es mi hermano, Chicuelo, Relaciones Públicas, o postulante, muchísimos años desde Entre Tus Brazos hasta la tercera comparsa de Are, que fue Calle de la Mar, después conmigo Las Estaciones, hasta conmigo Más Años, ha sido mi mano derecha, y que mi hermano me llame llorando y dándome las gracias por el libro y por acordarme de él, pues a mí eso me llena mucho, ¿no? Porque mi hermano ha sido un gran personaje del carnaval, un tío que fue el que apostó por el merchandising, como se dice, ¿eh? Él fue el que inventó esto, junto con Are, por supuesto, y con el escaparate y la materia prima de Are, evidente, pero un tío que ha dado mucho al carnaval, mucho, mucho, y entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué me tiene que dar las gracias si tú eres parte de mi vida, aparte de ser mi hermano de sangre? Y me cuando terminó, me colgó, pues me quedé, tenía una satisfacción tan grande, y a continuación me llama mi otro hermano, que es Carly Bruega, también emocionado, llorando. ¿Y por qué dice esto de mí? ¿Y por qué gracias? No sé cómo agradecértelo. ¿Y por qué has hablado así de mí? Porque me sale, y porque eres mi hermano, y porque te quiero, y porque para mí eres el mejor, ¿no? Entonces, a continuación de eso, cuando ya estoy más tranquilo en mi casa por la tarde, lo primero que pienso, digo, Dios mío, ¿se me habrá olvidado alguien? Ha sido mi mayor preocupación. Me da miedo, por otra parte, leer el libro, porque cuando lo termine, ay, Dios mío, que se me ha olvidado hablar de fulanito, con lo importante que ha sido, porque son tantas horas de charla, son tanta gente en mi vida carnavalesca y en mi vida particular y personal, que alguno se te puede escapar, y a lo mejor y hay algunos amigos míos que me dicen, nada más que me van a nombrar una vez en el libro, ¿eh? Y hola, más, bueno, ¿sabes? Te digo, porque aquí nunca se sabe cómo acertar, ¿no? Y ese es mi gran temor, haberme olvidado de alguien. Y ahora teme Miguel Ángel, teme el boli rojo de Ángel Subiela, como las comparsas, me imagino, o un debate sobre si hay que rehacer algo del libro, o ya lo que está escrito es como ya ha habido telón, ya no hay forma de cambiarlo, ¿no? No, tengo absoluta confianza en el libro, en Ángel, y aunque soy un dependiente, en mi trabajo. Totalmente. Con Ángel hablamos claramente de que esto no iba a ser un libro de ajustes de cuenta, ni de morro, ni de amarillismo, ni de cosas así, sino que tenía que ser un libro generoso, que no evitara, claro, su vida está salpicada, su vida tan intensa carnavalera que está salpicada de rupturas con autores, rupturas de grupos, es evidente que de eso hay que entrar, porque también forma parte del carnaval, pero sin ningún afán revanchista, y Ángel, de hecho recuerdo que le dije el primer día, si dice alguna impertinencia que me parezca improcedente, Ángel, yo no la debo en el libro, él dijo, no, por supuesto, tú quita lo que tú, pero es que no hizo falta, porque Ángel rápidamente entró en este proceso que digo de autorrevisión de sí mismo, y así que nada, yo estoy seguro que cuando Ángel vaya poquito a poco, porque lo irás leyendo poco a poco, porque yo sé que está un poco ahí emocionalmente bloqueado con el libro, cuando lo vaya leyendo poco a poco, y hay muchas cosas que él no sabe, porque le hablo tanto que hay muchas cosas que ni él mismo recordará cuando lea. Cuando hay cosas que a mí Ángel me ha contado que me han emocionado mucho, que igual son cosas no importantes, digamos, que no tiene que ver con el meollo de la cuestión carnavalesca, pero hay muchas cosas muy bonitas que Ángel, empezando por el propio principio del libro, que Ángel me ha contado y que yo he retratado con muchísimo cariño, y que estoy loco porque no tengo ninguna... una cosita solo, y si alguien se molesta con el libro o busca polémica o coge una frase fuera de contexto y la pone en el Twitter o en el Facebook, eso puede ocurrir perfectamente, es inevitable, pero eso es un problema de la gente, no es problema del libro. Pues desde aquí, como lectores que hemos sido de este libro, de libros de La Herida, El Corazón del Ángel, escrito por Miguel Ángel García Argüez, aquí hay mucho buen rollo, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro a la gente, y que se vea un Ángel que yo creo que merece la pena que la gente lo conozca, más allá de lo que se escribe en los prensa en época de concurso, etcétera. Así que nada, con esto os damos las gracias a ambos, que hemos tenido muchos problemas técnicos además. Os agradecemos mucho que hayáis tenido la paciencia para estar aquí en el patio de La Voz del Sur, y os emplazamos a que en adelante pues seguimos, seguro que podemos seguir contando historias con vosotros, y que sea en la calle cuando pase ya toda esta locura. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros.
Y viva Jerez, y viva Cádiz.